No lo vimos, ¿verdad? No, ¿verdad que te engañé? Sí, no lo vimos, ¿verdad? Espérate. No, Sí. porque vimos un video del Alex, ¿no? Vimos el de. Ay, pinche VidQ, que no me deja ver. Vimos el de los. El de Lugares Inquietantes 1. Este no lo vimos, ¿o sí? Te juro que no me acuerdo. No sé de qué tratan estas weas. No sé si tengo mala memoria o qué, pero bueno, si ya lo vimos, me dicen. Este era el video que quería hoy, ¿Cuáles son porque algunos cosas de los marinas. incidentes marinos más aterradores que han ocurrido? Chucha. Poquitos Bien, no son, hoy ¿eh? vamos a explorar tres casos de estos. México puede esperar, sí. El 25 de abril del 2003, en el Mar Amarillo, es decir, esta zona entre Corea del Norte y Mar China, un amarillo, barco ok. pesquero chino se encontraba navegando cuando la tripulación logra ver este objeto raro a la distancia, ¿Qué flotando sobre el mar. mamada es Poco a eso? poco se acercan a este objeto, y mientras lo hacen, el objeto toma esta Bajo el forma como de mar. manguera que apenas si sale del agua. Finalmente, el barco se encuentra a unos pocos metros de este objeto, y aquí es cuando la tripulación se da cuenta de que esto no es una manguera o un objeto común del mar, sino Era una más bien un pichula tubo mecánico de gigante que caballo, venía de desde más ballena. abajo. La tripulación aún no entiende bien qué es esta cosa, pero unos cuantos minutos después, cuando por fin están a un par de metros de este tubo, se dan cuenta de que en realidad es el periscopio de un submarino, es decir, este instrumento que usan estos navíos para observar la superficie sin tener que salir del agua. Bien, pues la tripulación entiende que debajo de ellos. Responsabilizo a Bunny de mi futura talasofobia. ¿Ahora entienden por qué le tengo tanto miedo al mar? Se encuentra este submarino, pero hay algo raro. Un caballo Lo que ballena. todos notan es que el Un caballito de periscopio no se mar. mueve, no rota para observarlos, o tampoco se sumerge en el agua, mucho menos se dirige hacia otra dirección. En otras palabras, la tripulación se da cuenta de que el submarino se encuentra estático. Bien, pues el barco pesquero se mantiene observando si el submarino se mueve o sucede algo, pero al pasar demasiado tiempo sin que la posición del periscopio cambie, deciden que lo mejor es contactar a la marina, así que les reportan lo que está pasando. A Un ver, par a de ver, a horas ver. después, dos barcos de la marina china llegan a la ubicación. Al llegar hacen todo tipo de maniobras A e ver, es intentan un contactarse submarino con el abandonado. ¿Qué submarino, pero ocurrirá, nadie güey? responde y nuevamente el buque no se movía. Digamos que era una situación delicada porque no podían confirmar la nacionalidad del navío. Por lo tanto, si este resultaba ser un submarino coreano y la marina china interfería con él, entonces podrían meterse en graves problemas. Lo que decide hacer la marina china es que su mejor opción es mandar a un buzo para que se sumerja y confirme la identidad de este navío. Así que unos minutos después esto es lo que hacen. Afortunadamente el submarino resulta ser chino, por lo tanto estos barcos podían intervenir y así averiguar qué es lo que estaba pasando. Okay. Nuevamente intentaron contactar por la radio a la Talasofobia. tripulación, Miedo a los pero nadie les contesta. La talayos. marina entonces decide esperar en el sitio varias ¡Oh, horas más. sí, cierto! Había olvidado lo del Subnautica. ¡Hijo de perra, weón! Faltan 4.000 bits. Menos de 4.000 bits, como 3.800. Son unos degenerados, Y el weón. Son 26 unos de abril, degenerados de es mierda. Los decir, al día desprecio, weón. siguiente comenzaron Ya los las voy a ir maniobras para comprando, abordarlos. ¿saben? A la Como verga. podemos imaginar, era muy complicado porque debían hacer que Claro, el el navío saliera submarino de la decía Made in superficie para China. así poder abrir la escotilla. Así que después de horas haciendo todo tipo de maniobras y tratando de Gracias al entender qué pana que pasa, lleva la finalmente lo cuenta. logran. Solo que hay un 3.950. detalle. En cuanto los soldados ingresan al submarino, se dan cuenta de que todo estaba en total oscuridad. Y eso no es todo. Varios minutos después descubren algo aterrador. De hecho, el mismo gobierno chino tuvo que mantener en secreto esto por mucho tiempo. Al día de hoy no se sabe si lo que dijeron acerca de este submarino es verdad, y nadie lo ha podido confirmar al 100%. La teoría de lo que ocurrió aquí es. ¿Cómo? Bueno, antes de decirte qué pasó y para que tengamos más contexto de la historia, debemos regresar unos días atrás. ¡Contexto! Conozco un miedo para que te dé talasofobia. Déjame adivinar. ¿Por alguna casualidad es Iron Lung, el pulmón de hierro? Un juego de puta madre muy bueno, pero que ya conozco muy bien, entonces el chiste final no me va a asustar. ¿Es ese? Y sí, por casualidad, Crescent. 11 días antes, es decir, el 15 de abril, este gran navío conocido como el submarino 361 había salido hacia el Mar Joder, Amarillo. China tiene nombre, es Aquí muy aburrido realizaría para los una serie de submarinos. ejercicios básicos de entrenamiento. Ahora, en este periodo del 2003, China lanzaba este tipo de ejercicios con demasiada frecuencia para más tarde mandar barcos y submarinos a zonas en las fronteras donde el ejército de Estados Unidos estaba interfiriendo.
Bien, pues el submarino 361 sería uno de estos navíos, así que se encontraba en un entrenamiento que no tenía nada fuera del ordinario. En él se encontraba una tripulación de 70 soldados, 14 de estos eran reclutas los cuales viajaban aquí por primera vez. Habían pasado unos cuantos días, la tripulación hacía sus tareas y ejercicios del diario, llevaban ya unos días bajo el agua, no había nada fuera de lo normal. De hecho, la única misión del submarino 361 era patrullar por el mar amarillo sin ser detectados, pero aquí fue cuando ocurrió algo inusual. Horas después de este suceso, las comunicaciones con el navío se cortaron. El gobierno chino no sabía qué había pasado con la tripulación, era como si hubieran desaparecido de la nada. Así que por los siguientes días y sin decir nada acerca de esto, el gobierno mandó equipos de rescate, pero no podían hallarlo. Y esto nos lleva al 25 de abril cuando el bote pesquero lo encuentra. ¿Pero qué pasó, güey? Bien, pues regresemos entonces al momento. ¡Uy! Bueno, hijo, conoce el juego, el juegardo, mejor dicho. ¡Soma! Sí, lo conozco. Sé lo que provoca, sé que es amnesia, pero superior. Pregunta seria, banda, ¿quieren que lo juguemos? Porque se viene octubre y quiero que juguemos mucha guas de terror. Pregunto nomás. Soldados chinos ingresan al submarino. Pregunto nomás. Se dan cuenta juego de que en el interior todo está en total oscuridad. No hay ningún ruido. Termino el caso y me dan un segundo, quiero ir al baño. De paz. Pero a medida que los soldados exploran con sus linternas, comienzan a encontrar cuerpos de los tripulantes en todo el lugar. Lo raro de esto es que el submarino lucía en perfectas condiciones. No había ningún rastro de ataque o algo similar. De hecho, algo más raro que los rescatistas fueron notando es que cada uno de los 70 tripulantes a bordo del submarino se encontraba en sus puestos de trabajo. Lo que quiere decir que murieron de un momento a otro sin darse cuenta. ¡Chucha! Como si algo los hubiera desconectado del mundo y no supieran que estaban en peligro. La investigación tomó varias semanas. El gobierno chino no quería revelar nada por miedo a las represalias. Incluso un par de meses después, dos oficiales de muy alto rango fueron despedidos a causa de este suceso. Obvio, y seis más fueron degradados por controles y mando inadecuado. Bien, pues como dije, al día de hoy no hay una explicación que sea 100% aceptada, y el gobierno chino no quiso decir más. ¿Pero qué pasó, pero la no teoría sé principal acerca de este caso dice lo sí, siguiente. Sí, falta oxígeno, puede el ser. El submarino 361 era un navío diésel eléctrico. Es decir, que en la superficie el motor diésel se utiliza para alimentar y dar energía a las funciones del navío. Un ejemplo de esto son unas baterías que ayudan con el sistema de propulsión y que dan electricidad al interior para poder operar. Ahora, no sé mucho de submarinos, pero al parecer este sistema funciona cuando los submarinos ascienden a la superficie. Aquí comienzan a aspirar aire mediante un tubo que les permite mantenerse ocultos bajo el agua. Si el agua sube demasiado o el submarino se sumerge, entonces hay esta válvula que cierra el snorkel. Esto para evitar que entre el agua. Al mismo tiempo el motor diésel se apaga y la energía se desvía a las baterías. Bueno, pues no se sabe en qué momento exacto sucedió, pero la teoría dice que en algún punto el submarino salió a la superficie y la válvula no se abrió. Pero dicho de una manera más simple, el motor no debió haber estado funcionando, pero al estar encendido y sin ningún tipo de ventilación, el motor rápidamente consumió todo el oxígeno, creando así una especie de succión en el interior. Entonces fue como la parte más aterradora de esto es que no debió tomar más de 2 minutos, sin aire, por lo que la tripulación no pudo reaccionar a tiempo o ver que hubiera una falla. Y se desconectaron del server. Simplemente comenzaron a marearse. Y después fueron sofocados sin que tuvieran oportunidad de escapar. ¡Mierda! Turbio 2. A ver, me dijeron que vea el canal de arte un segundo. Deme un momento, banda, voy al baño, tranquilo. Recorto esto del directo en un momento. Sí. Deme un segundito. ¿Dónde está? El canal de arte. ¿Qué? ¡Banda! ¡Banda! ¡Miren! ¡La historia de Bunny chiquita siendo rescatada por Yujiro Hanma! ¡Un salvavidas preocupado! Sí, tengo un editor. De hecho, tengo como 3 editores, güey. Si buscas chamba, me contacta en el server de Discord, ¿eh? ¡Pásense por el server de Discord, gente! ¡No mames! Yujiro Hanma salvó a Bunny Blasty de ser ahogada, güey. Joder, nunca pensé reconocer a ese salvavidas tan varonil que me salvó una vez de la muerte. Joder, efectivamente es cine. Ay, Dios mío, y también tenemos este dibujo del malandra. No soy yo, es la rosa de Goodbye Volcano High. Pero mírenlo, qué bonito. La siguiente tirada voy a decirte. 1. ¡Ah, muy efectivo!
Es que, ¿qué? La carne es débil. Es que Rosa es God. Es que Rosa es God. Eran de ese, sí, de hecho, dos artistas del canal muy God, el Malandra Parodias y el Héctor 076. Síganlos en Twitter. Son God. Ahora, si me disculpan, vuelvo un segundo. Voy al baño. Les dejo aquí a Yujiro Hanma. Ya vuelvo. ¡Yujiro, cuídame el chat, weón! Ya vuelvo, ya vuelvo. ¿Mañana vamos al veterinario? Sí, vamos, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡No me robe el jugo! Iba a dar un besito, pero no. Ajá. Sí, claro, toma. ¿Pero me das permiso? ¿Tienes tú este? Cómetelo, si no se echa a perder. ¡Oh, me lo cuento yo! Listo. Sigue sí, acomodado. Todo bonito, todo perfecto. Mételo tuyo, me voy a la cama. ¿Qué? Me voy a la cama. Ok, cuídate que eso. ¿Sobrevivió? No. ¡Ay, mi taza! ¿Cómo se rompió? Moví la almohada y sin querer la botó. ¿Puede preparar? No es cierto. Sí, lo puede. Mira. Ok, entonces lo echaron más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se pone tite? Porque era mi taza. Taza. Me gustaba mi taza. El polillo me metieron un centón. Ay. No la boté con el culo. ¿O sí? No. No. ¿Lo vas a guardar, no? Bótala. Ok. Puedo preguntarle a mi madre si me compra otra. Ok. Joder. Mi taza. Bueno, hoy estaba haciendo un buen día. Ok, gente, terminamos stream, se les quiere. ¿Qué? Terminamos. ¿Por qué terminar stream? Aún tengo una hora. ¿Pero estás con motivación para terminar stream? Pues sí. Ok, entonces tal. ¿Por qué andas pesado el día de hoy? No sé, no ando pesado, gente, ya saben. Necesitamos una taza. Mira, Yujiro Hanma me salvó de ahogarme. Yujiro. Me cae mal el cabrón. ¿En serio? Es un muy, muy mal personaje. ¿Tú crees? Sí. Wow. Porque es como en plan de, soy malo y puedo hacer lo que quiera. Yeah. Básicamente, el arco del tipo. Y el que me diga que no, a ver, se lo debato. Yo me leí el Fortnite manga dos veces. ¿Sabes una cosa que a mí me da risa? Soy malo. Yeah. Dime. Recuerdo un meme que salía como el padre de... O sea, la creadora de Beastars. Y salía Barbie. Sí. Y el otro lado, Oppenheimer. Y decía su padre, el creador de Bucky. Según yo es al revés, weón. Beastars es como terrible turbio con canibalismo, homicidio, drama, furros. No entiendes a Yujiro. Soy malo. Nadie me puede hacer nada. Me la pelan. Yeah. Eso es Yujiro. Ok, ¿podemos no hablar de anime, por favor? ¿Ya tiraste la taza? Ah, ¿sí? ¿Mañana sí me vas a ayudar a ordenar? No. ¿Por qué eres así? ¿Ya?
hospital mañana. Bueno, suerte. Pesado. Duerman al queso. En noviembre de 1996, una pareja se encontraba caminando por una de las playas de St. Croix, esta pequeña isla al este de Puerto Rico, cuando de la nada un hombre se les acerca y rápidamente comienza a darles una historia. No, perdimos. Después les da unas instrucciones y finalmente cae al suelo frente a ellos. Ahora, la pareja se preguntaba qué estaba pasando, pero rápidamente actuaron, y al día siguiente, cuando este hombre despertó, comenzó a explicarle a los doctores lo que había ocurrido con él. Un día antes de esto, tres buzos se encontraban realizando una serie de estudios sobre la vida de Ken Baywall. Los nombres de estos buzos eran Brett, Robbie y Rod. Ahora, para que tengamos más contexto... ¿Cuál taza era? ¿Cuál crees, cabrón? Esta característica es que la profundidad pasa de los 12 metros a los casi 4000 en cuestión de segundos. Para tener una idea de esto, solo debes de imaginar que te encuentras buceando a unos cuantos metros de profundidad y de la nada llegas a una zona donde ves lo que parece ser un borde, pero pasando este borde ves una división y al otro lado hay un abismo. Bien, pues esto es Ken Baywall, una caída en vertical considerada una de las más profundas en el planeta y donde podrían caber varias de las montañas más grandes del mundo. Estos tres buzos se encontraban haciendo su investigación en esta zona. Habían colocado varias trampas semanas antes. Este día estaban recolectando algunas muestras y tomando medidas de algunos de los peces en la zona. Tanto Brett como Robbie Roth eran sumamente experimentados. No era la primera vez que hacían esto, sino que habían realizado cientos de inmersiones. Las trampas las habían colocado a una profundidad de 67 metros. Como podemos darnos cuenta, el trabajo era bastante simple. Para hacerlo, Brett y Robbie juntarían las muestras mientras que Rod estaría monitoreándolos desde unos metros más arriba. Solo que en medio de la oscuridad, Rod notó que algo se movía. Así que al comenzar a apuntar sus linternas, los tres buzos notaron que alrededor de ellos habían dos tiburones blancos. Estos medían aproximadamente... ¡Mister Bunny! ¡Mistress Bunny para ti! Yo tengo un tiburón en un survival en el fondo del mar, en el cual aparece talasofobia. Ahí lo dejo. ¿Cómo que Mister Bunny? ¿En verdad aún hay gente que piensa que soy vato? Death in the water, mira, ahí está. Va aquí, cómo se arregla el WhatsApp. Death in the water, me dijeron que se llama. Death in the water 2. Joder. Ok, sí se ve como que causa talasofobia o algo por el estilo. Su puta madre. Se ve bien pinche turbio. Ahí lo veríamos algún día. Ahora está la música de fondo. 4 metros de longitud. Ahora. Al ser buzos tan experimentados y haber nadado en muchos tipos de aguas, los tres sabían que esto era completamente normal. Es decir, no tenían miedo de estar a unos metros de distancia de estos animales. De hecho, se detuvieron por un par de minutos y les tomaron unas fotos para guardarlas de recuerdo. Habían pasado casi una hora en este trabajo, pero estaban a punto de finalizar. Los tres buzos se preparaban para regresar a la superficie. Robbie sería el primero en ascender, después Brett y finalmente Rod. Solo que mientras Robbie subía su lectura de aire, comenzó a revelar que estaba en un nivel bajo. Esto porque había estado respirando fuertemente durante el trabajo. Claro que esto no tenía nada de peligroso. Únicamente debía subir lento y controlando la respiración. Incluso Brett le hizo un gesto para que se moviera un poco más arriba. Pero mientras hacía esto, notó que Robbie estaba señalando hacia abajo. Cuando Brett voltea la mirada, se da cuenta de que quien está señalando es a Rod, quien ahora se encuentra cubierto por una nube de arena negra. ¿Nube de hecho, arena negra? Verlo, ¿qué ya es que eso, estaba envuelto en todo este material negro. Y no solo eso, sino que Brett notó que además de arena, Rod estaba cubierto de un líquido negro. No se preocupó tanto porque les faltaba poco para salir. Pensó que probablemente era una falla de alguna de las mangueras de los tanques, así que decide bajar un poco y ayudar a su amigo. Unos cuantos segundos después, Brett se mete a esta nube de arena negra y se da cuenta de que en realidad no es ningún tipo de arena y tampoco hay una falla en la manguera. Lo que alcanza a ver es a Rod agitándose y puede ver que tiene una gran mordida en una de sus piernas. ¿Cómo que una mordida? Pero casi al mismo momento en que se da cuenta de lo que está pasando, uno de los tiburones sale de la nada y comienza a atacarlos. ¡Su puta madre, tiburones! Los dos intentan golpearlo un poco para ahuyentarlo, pero de la nada llega un segundo tiburón. Este se acerca a los buzos y le da una segunda mordida en la pantorrilla de Rod. Rápidamente quedaron envueltos en sangre. Qué mal. Brett intenta agarrar la mano de su amigo, pero justo al momento en que lo hace, el primer tiburón se acerca, le da una tercera mordida a la pierna de Rod, y aquí comienza una especie de forcejeo. Brett intenta jalar a su amigo hacia la superficie, pero el tiburón los arrastra poco a poco hacia el abismo. En pocos segundos se perdieron en la oscuridad. Su única opción en este punto era luchar con todas sus fuerzas, pero al hacer todo este forcejeo y agitarse tanto, el oxígeno rápidamente miedo, se consumía. Cabrón. Mientras Brett luchaba para salvar a su amigo, alcanzó a ver que su indicador le decía estar a 99 metros de profundidad. Momentos después, el ataque de los tiburones se detuvo. Brett comenzó a arrastrar a su amigo para ponerse a salvo.
No tenían mucho tiempo. Debían apurarse a ascender antes de que el oxígeno se terminara. Pero fue aquí cuando Brett notó el estado de salud de su amigo. Sí, debe estar hecho mierda, weón. Lo que podía ver era que la pierna de Rod estaba prácticamente arrancada de su cuerpo. Solo un pequeño pedazo de carne la mantenía unida al cuerpo. Además tenía grandes mordidas en el abdomen y en el pecho. Al ver esto, Brett entró en pánico total. Así obvio, que toma la mano que hasta de Rod, yo lo haría. Comienza a nadar con todas sus fuerzas hacia arriba. Su respiración comienza a aumentar. Y cuando logra ascender unos cuantos metros, de la nada llegan ambos tiburones. Agarran a Rod y nuevamente los arrastran hacia el abismo. Mientras sucedía esto, Brett se da cuenta de que ahora en su respirador está comenzando a entrar agua. Esto quería decir que le quedaban tan solo un par de minutos para salir. Pánico, Dios aquí mío. Tiene que tomar una decisión muy difícil. Soltar a su amigo y nadar por su vida. O continuar peleando para salvarlo. Pero realmente esto sería imposible. De hecho, hubo un momento en que los tiburones tomaron a Rod y lo jalaron violentamente hacia las profundidades. Obviamente Brett no puede hacer nada más. Decide que lo mejor es salvarse, pero ahora su indicador le dice que está a 122 metros de profundidad. ¿Y sobrevivió? En este punto comienza a nadar a toda velocidad y concentrándose en no agitar la respiración. Estaba en modo de supervivencia. Mientras nada ve su indicador, le dice que cada vez está más cerca de la superficie. En unos segundos comienza a ver una luz arriba. Va a llegar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sentía una sensación horrible de mareo, como si estuviera a punto de colapsar. Lo único que piensa es en nadar hacia la luz, pero al ascender un par de metros más su visión se nubla y poco a poco se queda dormido. Pero en realidad, llegó, ¿verdad? Se encontraba a 10 metros de la superficie. Gracias a que en su dispositivo de flotación aún había algo de aire, este le hizo flotar a la superficie. Segundos después, Brett despierta en medio del mar. Comienza a respirar desesperado, y en cuanto recobra el sentido, mira a su alrededor para buscar a Robbie, pero no logra verlo por ningún lado. Momentos atrás, cuando estaban siendo atacados por los tiburones, Robbie nadó con todo lo que pudo a la superficie. Aquí regresó hacia el bote y condujo a la costa para pedir ayuda. ¡Ay, hijo de perra! Pero aún hay algo más. Mientras Brett buscaba a Robbie en medio del mar, comienza a sufrir de síndrome de descompresión. Es decir, que por haber ascendido tan rápido, comienzan a darle dolores de cabeza, mareos, eso visión muy, nublada, muy peligroso, y daños en el cerebro y al corazón. Brett sabe que puede morir si no hace nada, así que rápido nada a la orilla del mar. En cuanto sale, se quita todo su equipo de buceo y corre por la playa en busca de ayuda. Todo desesperado, claro. Lo primero que ve, claro, es una pareja caminando. Se para frente a ellos y comienza a explicarles que está teniendo síndrome de descompresión. Después les dice dónde está su pero auto. No se va a morir, ¿verdad? Que dentro de él hay un manual de instrucciones. Y justo al momento de decir esto, Brett colapsa frente a la pareja. ¡Verga! La pareja rápidamente corre por el manual de la camioneta. Después usan el teléfono de su hotel. Llaman al laboratorio marino para el que trabaja Brett. En pocos minutos un avión llega por él y lo trasladan desde St. Croix hacia Puerto Rico. Poco más de una hora después, Brett había ingresado al hospital. Finalmente se pudo recuperar del incidente, aunque le quedaron pequeñas secuelas por la descompresión. Y en el caso de Rod, su cuerpo jamás fue encontrado. ¿Y el de Robbie? Wait, me re perdí. ¿Sabes? Esa es la cosa. Los tiburones tienen muy mala fama y toda la cosa. Y mucha gente legítimamente dice, no, es que los delfines son los de verdaderos monstruos. Y los tiburones no, son bonitos y toda la cosa. Claro, no es mentira, es verdad. Los tiburones son muy bonitos. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre, güey? No es que sea cero, po, weón. Tenés que tener realmente cuidado. Es como de que, ¿sabes? Es como que un perro es literalmente el equivalente a que te mata un perro callejero, weón. Los tiburones igual, si tienen hambre, si están desesperados, si se confunden de tu forma, de tu silueta y piensan que eres un animal marino. Eres comida y es muy peligroso, weón. Hay que tenerle respeto y cuidado, así como cualquier animal salvaje que es un depredador. Y eso es lo que la gente muchas veces no comprende, porque es como de que, ah, pues mira un tiburón, si es como un delfincito, qué bonito y toda la cosa. No puedes subestimar un tiburón, si no legítimamente te vas a salir ahí pues, si compartes faltantes. Y esto es un excelente ejemplo. Exacto, una gota de sangre y ya valiste. Solo falta que te metan un mordisco y ya fuiste. Un mordisco de prueba incluso. William Cramen y Martin Saunders se encontraban trabajando en el fondo de una plataforma de petróleo conocida como ¿plataformas? Al intentar regresar a la superficie se meten a esta cápsula conocida como campana de descompresión. Ahora, una campana de descompresión es esta cápsula en la cual la presión puede ser controlada, dependiendo de la profundidad a la que los buzos se encuentren. En estas cápsulas los buzos pueden vivir por meses, y así se dedican a dar mantenimiento a zonas de mucha profundidad. Pero en el caso de la plataforma Byford, en lo profundo de la estructura se encontraba este contenedor, como una especie de casa pequeña, conocida como cámara de presurización. Típico. Esta cámara estaba compuesta de tres zonas que funcionaban para dormir y comer, una más para escapar. Finalmente, en la parte central había una puerta que se enganchaba con la campana. De esta manera, los buzos podían ir a trabajar sin necesidad de tener que estar exponiéndose a los efectos de la presión del agua.
Bien, ese día dos de los buzos habían usado la campana para bajar, así que al momento de regresar enganchan la campana con la cámara de compresión, abren la puerta y cruzan hacia la primera habitación. Entiendo, en la segunda se encontraban Coward y Lucas descansando, solo que había... Pero a ver, ¿cómo funcionan las cámaras de descompresión? ¿No en este caso no es sumamente peligroso? Porque basta de que se haga mal el procedimiento en alguna de las partes, ya sea cualquiera. ¿Y no debería explotar todo? Recuerdo que hay una película en que ocurre algo similar, donde hay un problema en una cámara de compresión y literalmente como está en una presión tan bajo el agua, ¿no? Tan profunda, pues la mierda se va a la carajo. Creo que era una película de terror, algo así ocurría. Era una película como de curiosamente creo que la prota era Kristen Stewart o algo así. Me la voy a buscar, me acuerdo que me gustaba esa película. Pero, viejo, es muy peligroso. Entiendo que es comodidad, pero es comodidad arriesgando toda tu vida, weón. Sí, recuerdos del Titán. Literal, recuerdo cuando todos hacían memes del Titán por una semana y luego se les olvidó a todos. Literal. Estaba conducido por Logitech, este lugar también. Pero, viejo, ¿por qué esa es la cosa? Ya no sé, pero este es diferente. ¿Por qué? Porque el Titán, ¡pum! Pa' adentro, ¿no? Este, en este caso, no creo que haga eso. No creo que explote. Porque la cámara de compresión es para el otro lado. Dependiendo de qué lado dejan abierto, o explotan, o implotan. Lo cual creo que es más posible de que sea lo de la explosión. Pero es que, viejo, qué horror. La diferencia de presión siempre hace mierdas en tu cuerpo. Por eso está el otro güey que le pegó la descompresión, ¿no? Piensa esto. Literalmente la presión bajo el mar es tan profunda que muchas veces se puede contar en atmósferas, po, weón. Es horriblemente fuerte. Y el ser humano no está hecho para eso. Nada está hecho para eso. Por eso, cuando tomas un blobfish, estos pescados rosas que se ven siempre todos feos. ¿Cómo se llaman? Son blobfish, ¿no? ¿Vale? Blobfish. Sí. Mira, estos pescados feísimos, ¿no? Esto se ven así, porque los sacas del fondo del mar, los sacas de la presión, porque normalmente se ven así. Siguen siendo unos cabrones feos, pero no es para tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, wey? Es un pez, son los peces gota, así se llaman en español, los blobfish. Pero el punto es de que, claro, cuando están bajo el agua llegan a ser hasta bonitos toda la cosa. Pero la presión es jodida porque su anatomía entera explota. ¿Tú crees que este pescado está vivo? El del meme así, tú lo ves todo rosado y toda la cosa. No, ese güey está muerto. Este pescado está 100% muerto. El rosado de los memes, bonito y toda la cosa, muerto. Muertísimo, loco. Bueno, aparte que está fuera del agua, pero en términos de su cuerpo, ¿no? Anatomía, muertísimo. Entonces, esa es la weá, por loco. Imagínate ese efecto en las personas. Implotando de adentro hacia afuera, conchetumare, qué pinche horror, weón. La cápsula tenía un manual donde se describían cuatro pasos muy simples e importantes que debían seguir. Los pasos decían así. 1. Cerrar la cubierta de la cámara de aire. 2. Aumentar gradualmente la presión de la cubierta para sellar la puerta. Sí, iban a explotar, 3. ¿Verdad? Cerrar la puerta de la primera cámara que está abierta para acceder. 4. Despresurizar gradualmente el acceso a una atmósfera. Sí, tiene que ser gradualmente, 5, ¿viste? Por lo de la atmósfera de aire para separar la campana de la cámara presurizada. En el caso de estos buzos tuvieron un error al seguir el paso 3. No se sabe bien qué fue lo que pasó, pero se cree que debido a la fatiga extrema de los buzos y el sonido extremo del ambiente, Helavik olvidó cerrar la puerta que conectaba la cámara con la campana. Esto quiere decir que la presión en ambas zonas era diferente. Kramen y Saunders pensaron que la puerta estaba asegurada, así que desengancharon la cubierta. Pero al haber diferentes tipos de presión, esto causó una explosión por descompresión al interior de la cámara. Ahora, es difícil explicar todo este proceso, pero para que tengamos una mejor idea, debemos entender que la sangre de los buzos estaba llena de nitrógeno. Al momento de la explosión, la campana que no estaba asegurada, la cámara explotó con una fuerza brutal. Se dice que Kramen perdió la vida en menos de un segundo. Saunders quedó gravemente herido, pero eso no es lo peor. Al haber un gran cambio de presión, el nitrógeno en la sangre de tres de ellos comenzó a expandirse. ¡Ay! En otras palabras, su sangre comenzó a hervir de un segundo a otro, dejándolos en un instante. Los forenses que investigaron el accidente dicen que debido a todos estos cambios, las arterias en los cuerpos de los tres buzos explotaron violentamente y la sangre rápidamente se convirtió en grasa. En algunos de los órganos se encontraron bolas de grasa, pero no es todo. Al haber sido un cambio tan violento, mucha de esta grasa salió disparada a través de sus cuerpos cubriendo la cámara por completo. ¡Ay! Los cuerpos... ¡Ay, güey!
y sé que fue lo que dije. Pero cuando me pensaba en explosión, pensaba, yo qué sé, la cámara iba a explotar y no sé, fuego o algo, pero... ¡Uy! Literalmente nos metieron un microondas gigante, weón. Pues estos tres buzos estaban irreconocibles. Se habían convertido en bolas gigantes de grasa con algunos órganos saliendo. ¡Ay, se dice wey. Que no sintieron nada de esto. ¡Menos mal! Pero en el caso de Hellevik, se dice que el aire entró con tanta fuerza al momento de la explosión que su cuerpo fue expulsado por la cubierta. Pero debido al cambio tan repentino de presión y la puerta que apenas medía 60 centímetros de diámetro, su cuerpo quedó atorado, mientras que sus órganos salieron disparados de un momento a otro. ¡Ay, Dios mío! Al interior de la cámara encontraron su tráquea, una parte de su intestino y parte de su columna vertebral. Los forenses que dieron el reporte de esto dicen que muchos de los órganos estaban en perfecto estado. ¡Viejo, lo metieron al microondas! El incidente de Byford Dolphin es considerado uno de los más brutales. Y como dato curioso, los forenses que investigaron esto dijeron que no encontraron casi nada de sangre. Todo esto debido a los cambios tan repentinos que pasaron en menos de 2 segundos. Y si quieres ver otros casos aterradores, te recomiendo estos videos. ¡Hostia puta! ¡Uy, qué manera de dejarme mal cuerpo, cabrón! Sí, básicamente una pasta de diente. ¡Uy! ¡Joder! Sí, pues técnicamente la sangre se evaporó, ¿no? O sea, de que hizo kaboom. Me equivoco, ¿no? Los seres humanos estamos llenos de aire por dentro. Los peces abisales no tienen casi nada de aire dentro. Ok. Bueno, a jugar Subnautica. No, nada de jugar Subnautica. Aún me deben 3.000 bits y me niego a jugar esa wea. ¡Menos me niego a jugar esa wea después de esto! No, vete a la concha de tu madre. ¡Qué malo, weón! Hizo kaboom. Así es, Reiko. Kaboom. Oh, wey. Qué mal. No les explotaron los órganos. Explotaron. Punto. Explotaron en general. ¡Ay, la verga! La putísima madre que lo remil parió. Qué malo, weón. Explotó su sangre. Tal cual, weón. Así fue lo que pasó. Cómo me gustan estos videos, pero no quiero, ¿eh? ¡Es demasiada talasofobia! Jefa, la va a pasar de putas en Subnautica. Sí, de putas, me voy a cagar de miedo, cabrón. Uy, literalmente en un momento se volvieron manchones de grasa y sangre. ¡Ay, que me dio la ñañera en el occipucio, banda! Oh, ¡qué miedo! ¿Eh? ¿Qué te dio? Los casos más terroríficos que he encontrado. A ver, no, creo que hay muchos videos del pana. Banda, les dejo dos opciones que...